Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Máquina del Tiempo capítulo 53. Hoy vamos a hablar de un videojuego clásico de 1984 llamado Kung Fu, en la versión arcade Kung Fu Master. Bien, ¿de qué se trata el videojuego? Es un juego de beat 'em up de desplazamiento lateral producido por Irem como un juego de arcade en 1984. Y distribuido por Data East en Norteamérica. El juego fue lanzado inicialmente en Japón bajo el título de Spartan X, como un empate basado en la película del mismo nombre de Jackie Chan, Wheels on Mills, que se distribuyó bajo el mismo título en Japón. Sin embargo, el juego no tiene relación con el tramo de la película fuera de los nombres del protagonista y su novia, permitiendo a la compañía Irem, o Irem como lo llaman, para exportar el juego sin la licencia, simplemente cambiando el título. El jugador controla a Thomas, el maestro titular de Kung Fu, mientras lucha a través de los 5 niveles del Templo del Diablo para rescatar a su novia Silvia del misterioso jefe del crimen Señor X. El jugador también controla a Thomas con un joystick de 4 vías, en las cuales son 2 botones de ataque para golpear y patear. A diferencia de los juegos de desplazamiento lateral más convencionales, el joystick se utiliza no solo para agacharse, sino también para saltar y dar patadas que se pueden realizar desde una posición de pie. Agacharse o saltar en los que se da en la diferente fase. También se pueden dar puñetazos y pueden premiarse con diferentes puntajes que se daban, y hacen más daño que las patadas normalmente, pero su rango es más corto. Kung Fu Master fue también portado para las siguientes consolas que se dieron así: el Atari 2600, el Atari 7800, la Amstrad CPC, la Apple II, la Commodore 64, la NES, o llamada también Nintendo Entertainment System, ¿qué más dice? La Famicom, la MSMX2, la que fue también con la versión del Irem, la compañía Irem, que se le llamó Seiken iShow, la PlayChoice y la Gaming de 8 bits, que solamente fue disponible en Europa bajo el título de Nahual llamado Jackie Chan Adventure, que se dio en sí. Algunas de las conversiones de 8 bits ofrecen rendimiento altamente degradado de resolución de sonido e imagen que no se conocían. La versión de NES fue la portada y publicada por Nintendo simplemente bajo el título de Kung Fu en Norteamérica, en la región PAL. Y eso es cierto, chicos, eso es cierto. Había diferentes cosas que nomás uno no podía catalogar entre sí. Se podía jugar de diferente manera a la cual podíamos establecer. Pero bueno, chicos, me despido desde aquí. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción de Kung Fu y Kung Fu Master. Y los veré para el capítulo 54, que vamos a hablar de Mario Bros, un juego de 1983 lanzado en la película de 1993, unos 10 años después. Pero bueno, se me cuidan chicos, un fuerte abrazo y les pido disculpas que no pude subir videos esta semana, tenía un compromiso. Pero bueno, en fin, voy a seguir con La Máquina del Tiempo y recuerden, suscríbanse a Gassimon Defense y a Svartur Darker en DeviantArt. Así que, se me cuidan, ¡nos vemos!